Espero que andes mejor, Walter. Te mando un abrazo. Sí, el viernes no. Miércoles nos vemos entonces. Buen día, doctor. Ah, buenas noches. Hola, Gracias. Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Bien, por suerte. ¿A usted? Muy bien, por suerte. Me alegra. Francisco, antes de que se conecten Cristian o ay, ¿cómo Marisa. se llama? Clarisa me sale la chica, pero no es Clarisa. Marisa, Marisa, Marisa. No, tampoco es Marisa. Bueno, no importa. ¿Cómo que no, Marisa? No, Bueno, no importa, no importa. Cirila, creo que se llama Marisa. Marisa. Ah, mira, tengo una dificultad porque, a ver, tengo esta imagen yo para compartir A pantalla, ver. que es muy chiquita, me parece. ¿Cómo la ves vos ahí? No sé cómo agrandarla. Yo la veo a un costado, o sea, lo que se ve es la carpeta de los archivos y aún a la Sí. derecha, como minimizado, se ve la imagen, que se ve chiquita. Correcto. ¿Cómo hago para ponerla en primer orden, en más importante? No me doy cuenta yo. Ahí lo que usted tiene es seleccionada la imagen, no abierta. ¿Ve que tiene una tilde en la Sí, imagen? ahora se puso negra la pantalla. Uy, A yo ver quiero ver qué lo hace. mismo. Esperá, ¿eh? Ahí está. Ahí está seleccionada, ¿no? Yo estoy viendo la misma imagen de hoy, pero sí, estaría seleccionada. O sea, a mí no se me actualizó nada, no sé qué está haciendo. Tengo la misma dificultad con el curso un curso que doy con el Colegio de Médicos. Yo puedo ver las imágenes que levanto, pero no las pueden ver del otro lado. Ahora, ¿qué tiene en la pantalla? Porque yo sigo viendo lo mismo. Ah. Ahí la dejé de compartir y la volví a abrir. Ah, sí, Marisa se llama. Ahí está. Ah. Yo lo que Yo sigo hice. viendo lo mismo. Hola, Marisa, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bien, estoy acá haciendo un poco de ensayo-error porque quiero poner una imagen en. Ahí no sé si la ven. Sí, se ve, algo se ve. Sí, ¿cómo Se ve hago muy para chiquito. agrandarla? Yo la veo súper chiquita acá, ni yo veo las letras. No sé cómo hacer para agrandarla. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá está tildada su pantalla desde lo que se Ah. ve acá. Entonces no sé realmente qué es lo que está haciendo. Pero de última, ¿sabe qué? Cierre esto, el explorador de los archivos, vuélvalo a abrir y abra la imagen como para probar. A ver. Igualmente, como le digo, lo que usted nos muestra a nosotros está como tildado. Es la misma imagen siempre.
No, yo ya la aislé a la. ¿Ves? Ahí. ¿Ahí la ven? Ahí está solo la imagen, está chiquita. Sin embargo, arriba tenés la lupita, lo podés ampliar, lo podés hacer zoom, digo. ¿A dónde está la lupa? Al lado del tachito de basura a la izquierda está el corazón, el tachito de basura. Arriba, al medio, en el centro de la Arriba. pantalla. No tengo un anotar, un control remoto y un más. Bueno, sería el más en todo caso. Y dentro del más. Me encantaría mandar una foto de lo que estoy viendo. La lupita, la primera que aparece al lado del tacho de basura. Es que no me doy cuenta ¿Está dónde. No me doy cuenta dónde. la Sí. imagen? Sí. Arriba, literal, arriba hay cinco iconos. Está desactivar audio, detener video, seguridad, participantes, No, prueba pero de funcional. la pantalla que usted está compartiendo, digamos, Eso es en el... del Zoom. Claro, lo que Claro. dice usted es el Zoom, lo que decimos nosotros Ah. del archivo de la imagen propia. Ya está, ya lo Eso es encontré. la lupa. Y ahí hágale, no sé, hasta donde quiera. Bueno, ahí se ve gigante. Ahí se ve mejor. Sí, pierde definición, pero está más grande, sí, ni hablar. Y ahí. Sí, ahí se... Ahí está. Ahí nos Perfecto. entendemos. Bien. Ah, yo ahora me di cuenta cómo es. Bueno. Bueno, ¿arrancamos? Dale. ¿Arrancamos con esto? Bueno. La idea de hoy es ver derecho del mar, como la parte, digamos, del derecho internacional público que regula las relaciones entre los sujetos internacionales y el medio marino. En realidad, cuando hablamos de sujetos internacionales, vamos a hablar fundamentalmente de la relación que tienen los estados con el medio marino. Porque, digamos, el mar tiene una importancia suprema en materia económica, de comunicación, de relación entre los pueblos, estratégico, de defensa y demás, digamos que cuya regulación ha ido acompañando un poco la evolución de la misma humanidad. Desde las primeras reglas que establecieron los primeros navegantes, egipcios, griegos, fenicios, fundamentalmente, se fueron generando distintas costumbres vinculadas con el medio marino, que bueno, por supuesto, son normas consuetudinarias que en el siglo XX, con una mayor evolución en toda la cuestión ideológica, económica, que involucran los espacios marítimos, se transformó en derecho positivo con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que es un complejo, digamos, normativo que abarca prácticamente todos los aspectos que puede presentar el derecho del mar, hoy por hoy. Cuando nosotros hablamos del mar como recurso, tengan presente que, digamos, el mar puede ser concebido como un recurso horizontal o puede ser concebido como un recurso horizontal, perdón, vertical. Cuando hablamos del recurso horizontal, hablamos del espejo de agua. El espejo de agua es la partecita de, yo no sé si se ve con el cursor lo que estoy haciendo, es sinónimo de superficie. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Ahí, digamos, el uso horizontal del mar es el uso que se le da desde el punto de vista de la comunicación, del comercio, la navegación. Y una de las mayores problemáticas que provocó digamos, la contemporaneidad fue concebir el mar como un recurso vertical, es decir, no solamente contemplar el espejo de agua, sino esto que es la columna de agua, el lecho y el subsuelo. La columna de agua por toda la actividad que se vincula fundamentalmente con la pesca, y el lecho y el subsuelo por la minería marina. Ustedes tengan presente que el crecimiento de la población, digamos, las nuevas inquietudes y problemáticas que se plantearon una vez superada la Segunda Guerra Mundial,
la explotación intensiva de los recursos, la contaminación, entre otros factores, hicieron que, digamos, los estados, los capitales, los intereses se volcaran fundamentalmente sobre el mar y sobre sus riquezas. Hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de espacios marítimos, es decir, ¿qué es lo que hace fundamentalmente el derecho del mar? El derecho del mar lo que le interesa es delimitar y regular distintos espacios marítimos. Si nosotros partimos, acá lo que dice son las líneas de base. ¿Se entiende que acá dice líneas de base, Marisa y Francisco? Sí, más o menos. Ahí lo estoy agrandando. Bueno, acá dice líneas de base. Estas líneas de base son muy importantes porque, digamos, marcan la frontera entre el espacio terrestre y el espacio marítimo. Estas líneas de base, a las cuales me voy a referir ahora en un momento, son las líneas a partir de las cuales se cuentan los espacios marítimos, digamos, que hacen al espejo y a la columna de agua, y a los espacios marítimos que hacen al lecho y al subsuelo. Una cosa es el régimen jurídico de este sector, de la columna y del espejo de agua, y otra cosa es el régimen jurídico del lecho y del subsuelo. Nosotros, en la columna de agua y el espejo, tenemos, en primer lugar, el mar territorial, y a medida que vamos avanzando en profundidad, tenemos la zona contigua, la zona económica exclusiva y el alta mar. En cambio, si nosotros contamos el lecho y el subsuelo, nosotros arrancamos con el mar territorial, porque el mar territorial no es solamente el espejo de agua y la columna, sino también es el subsuelo y el espacio marítimo. Todo eso es mar territorial, aunque la palabra apunte a mar, pero en realidad es todo este segmento. Las aguas y el espacio suprayacente, lecho y el subsuelo es el mar territorial. Cuando llegamos a las 12 millas, arrancamos con la plataforma continental, y después, cuando termina la plataforma continental, nos encontramos con los fondos marinos. Entonces, fíjense ustedes que en principio nosotros vamos a hablar de 7 espacios marítimos. Vamos a hablar del mar territorial, vamos a hablar de la zona contigua, vamos a hablar de la zona económica exclusiva, vamos a hablar del alta mar, de la plataforma continental y de los fondos marinos. ¿Alguna duda hasta acá? Francisco y Marisa, ¿alguna duda hasta acá? No, no. Bueno. Ahora calculo que a medida que lo vaya desarrollando va a quedar más claro. Va a ser un poco más claro. Bueno, ustedes vieron ahí que hablábamos de las líneas de base, ¿no es cierto? Que era un poco la frontera entre lo que son los espacios marítimos y el espacio terrestre. Cuando nosotros hablábamos de territorio, digamos, un estado tiene una porción que es terrestre, una porción que es marítima y una porción que es aérea. O sea que, digamos, el territorio es tridimensional. Esas líneas de base separan lo que es la porción continental o terrestre del territorio de lo que son los espacios marítimos, que también forman parte del territorio nacional. Esas líneas de base, a partir de la cual se cuentan, cuando decimos que el mar territorial tiene 12 millas, es porque las contamos a partir de las líneas de base. Cuando decimos que la zona económica exclusiva tiene 200 millas, es que las contamos a partir de las líneas de base. Ahora, esas líneas de base tienen dos versiones diferentes. Hay líneas de base normales y hay líneas de base rectas. ¿Qué significa normal? Lo normal significa lo que se ajusta a lo físico, lo que se ajusta a la naturaleza. La línea de base normal es la línea que va siguiendo la configuración de la costa. Es una curvilínea y se toma a partir de las más bajas mareas. Esto es muy fácil. Yo voy caminando por la playa y ahí donde llega la última ola, que es la arena húmeda y la arena seca, estoy hablando de que voy transitando por la línea de base, si es que a esa hora yo vengo con la más baja marea. Acá no se nota tanto, pero en otras latitudes la diferencia entre tomar la pleamar y la baja mar deja un espacio, digamos, de territorio más o menos considerable. Tierra del Fuego, Santa Cruz. Pero, digamos,
Cuando hablamos de la línea de base recta, de la línea de base normal, estamos hablando de la línea física, estamos hablando de la línea de la playa. Pero fíjense ustedes que hay costas bastante complicadas. Si nosotros salimos, por ejemplo, de la costa bonaerense y nos vamos a otras latitudes, nos encontramos que muchas costas son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque tienen escotaduras. Escotaduras son bahías, ¿eh? O sea que el agua penetra en el continente, el agua marítima penetra en el continente. O muchas veces hay salientes, como puntas o golfos, mucho más pronunciados inclusive que el Cabo Corrientes que nosotros tenemos acá. Y otras veces, digamos, nosotros tenemos una línea costera, pero frente a la costa hay, por ejemplo, grandes o pequeñas islas o regueros de rocas o islas. Entonces, esas costas, sí que tienen una configuración bastante irregular, hacen que a veces sea difícil medir el mar territorial o los distintos espacios marítimos a partir de líneas de base normal. Entonces, ¿qué es lo que ideó el derecho? El derecho ideó las líneas de base rectas, que son líneas imaginarias, que le permiten al Estado ribereño encerrar aguas. Por ejemplo, si yo tengo una escotadura de determinadas características, voy a poder unir los puntos extremos más salientes. Creo que tengo por acá un bonito ejemplo para darles. A ver. Por ejemplo, acá tengo Bahía, ¿cierto? A ver. ¿Puedo ver? Bahía, Bahía. Claro, si uno tuviera como si fuera un semicírculo, vos unís estas dos puntas. Y los claro, otros. Exactamente. Eso lo que eso son hasta 60 millas, era algo así, ¿no? Hasta 24 millas. Hasta algo era con 60, no sé qué era. Exacto. Para que un Estado pueda encerrar aguas, o sea, las aguas de una bahía, hablamos así. Nosotros desde el punto de vista geográfico tenemos distintos accidentes. Tenemos bahías, tenemos golfos, tenemos ensenadas, tenemos rías, fiordos. A ver si aprendí. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve? Yo lo veo, pero como que está como tildada, me parece, su pantalla. O sea, en la reproducción de su pantalla. A ver ahora. No, sigue igual. A ver ahora. Ahí sí. Bien. Ahí qué es lo que ustedes ven. Bahía según UNCLOS, dice artículo 12, tratado de líneas bien, de base. Las bahías. UNCLOS es United Nations Conventions Law of the Seas. Es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. ¿Qué pasa? Acá tienen ustedes el Estado ribereño y tienen una bahía. No sé si ven que yo con el cursor estoy dibujando las costas de la bahía. Sí. Esta bahía, ¿sí?, para que estas aguas marítimas queden incorporadas al territorio como aguas interiores, esta bahía tiene que tener dos condiciones. Tiene que tener menos de 24 millas náuticas entre una punta y la otra. Y además, si yo trazo un semicírculo que tenga como diámetro la desembocadura de la bahía, tiene que estar absolutamente comprendida por agua. ¿Estamos? No sé si me explico. Son esas dos condiciones. No tener una abertura superior a 24 millas náuticas y además, digamos, estar completamente comprendida por agua si yo trazo, un semicírculo interior que tenga por diámetro la misma desembocadura de la bahía. Bajo esas dos condiciones, el Estado ribereño puede encerrar estas aguas que pasan a tener el rango de aguas interiores. Las aguas interiores forman parte del territorio y, digamos, el Estado ribereño ejerce sobre esa bahía la misma soberanía que ejerce sobre una laguna interior o un lago interior o el resto del territorio.
son aguas interiores también en general, todas las aguas portuarias, por ejemplo, las aguas que están dentro de nuestras escolleras norte y sur en el puerto, son aguas interiores, por ejemplo. O si un río desemboca en el mar, digamos, se traza una línea imaginaria entre los dos puntos que unen su desembocadura y, digamos, hasta esa línea se considera que son aguas interiores. Y de esa línea para allá arranca este mar territorial. En cambio, por ejemplo, en esta bahía de acá abajo, que evidentemente tiene más de 24 millas entre una punta y la otra, que podría ser, por ejemplo, nuestras bahías y golfos de la Patagonia, el Golfo San Jorge, el Golfo Nuevo, el Golfo San Matías, que están en distintos sectores de la Patagonia. Entonces, acá el ribereño lo único que puede hacer es trazar a su conveniencia y discreción una línea imaginaria de un máximo de 24 millas y encerrar solamente estas aguas que pasan a considerarse aguas interiores. El resto de la bahía no. Yo tomo las 12 millas de mar territorial, las 24 millas de zona contigua, las 200 millas de zona económica exclusiva. No sé si soy claro con esto. Si yo acá, en lugar de tener bahías, lo que tuviera son un cabo, una escotadura, en lugar de tener una escotadura, lo que tengo es una saliente, también yo puedo trazar desde la saliente hacia la costa una línea de 24 millas, por ejemplo, y aprovechar esa saliente. Y si por acá tengo un reguero de islas que están dentro de lo que es el mar territorial, lo que puedo hacer es trasladar la línea de base al frente exterior de las islas que eventualmente tenga acá, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? No sé si alguna vez ustedes estuvieron en el sur de Brasil, vieron que la isla de Florianópolis es una isla enorme, ¿sí? Que está casi pegada al continente brasileño. Entonces, ahí la línea de base de Brasil es, digamos, el frente más exterior de esa isla. Supongan que frente a Mar del Plata nosotros tuviéramos una isla que viene desde Necochea hasta Mar Chiquita, y que está más o menos a 1.200 metros de nuestra costa, como si Mar del Plata, digamos, tuviéramos un estrecho, como es el estrecho de Corfú, cuando ustedes vieron el canal de Corfú. Bueno, entonces, digamos, el mar territorial empieza a contarse desde la costa exterior de esa isla que nosotros tuviéramos enfrente. De eso Este criterio. se hace siempre y cuando las islas estén dentro del mar territorial, o sea, dentro de las 12 primeras millas. Exactamente, Francisco, porque la idea es que el Estado ribereño pueda encerrar aguas siempre que las aguas encerradas guarden con el dominio terrestre un nexo de una cierta coherencia, de una cierta conexión. No lo puedo hacer con las Islas Malvinas, por ejemplo. Pero sí, si las islas e islotes, digamos, a partir de los cuales yo quiero tener una. Que yo quiero incorporar, que quiero transformar en los interiores, tienen una relación razonable con el dominio terrestre y están dentro del mar territorial. ¿Está clara la respuesta? Francisco. Sí, doctor. Gracias. Marisa, ¿todo bien? Sí, perfecto. Acá hay un casito de derecho internacional que ustedes tienen que conocer, que es las pesquerías anglo-noruegas, el caso de las pesquerías anglo-noruegas. Si ustedes toman un mapa de Noruega, lo pueden buscar por ahí, se van a encontrar que la costa de Noruega es doblemente irregular. Primero porque tiene un montón de entradas mucho más profundas que estas bahías que se llaman fiordos. No sé si vieron la serie Vikingos. ¿Vieron por dónde van los barcos que van hasta el fondo del fiordo, que es donde está el puerto donde vivían las familias vikingas? Bueno, todo eso que parece un río, en realidad son aguas marítimas que van serpenteando entre montañas, porque esos eran valles que después de las glaciaciones quedaron hundidos y por lo tanto fueron invadidos por el mar. Entonces, todas esas profundas bahías, que son aguas muy frías y muy ricas en pesca, le planteaban a Noruega una dificultad bastante importante porque no podían delimitar el mar territorial como, qué sé yo, puede hacerlo un país que tiene una costa regular. Por añadidura, además de los fiordos, Noruega tenía, digamos, enfrente de la desembocadura de estos fiordos, un reguero de islas, rocas, roqueríos, a lo largo de más o menos 1.000 kilómetros que también constituían
un impedimento para poder medir adecuadamente el mar territorial. Entonces, lo que hizo Noruega, por un decreto real, por una ley interior, en el año 1935, fue decir, bueno, yo no voy a tomar la línea de base en mi territorio. Voy a encerrar las aguas de los fiordos y voy a encerrar toda esa muralla de rocas que yo tengo frente a mi costa, y después, donde termine esa muralla de rocas, ahí voy a trazar una línea imaginaria y voy a contar un mar territorial de 4 millas. Por lo tanto, encerró una porción bastante importante de aguas marítimas que quedaban así bajo la categoría jurídica de aguas interiores. Pues bien, los ingleses que pescaban en las costas de Noruega se vieron afectados por esta medida porque en última instancia, digamos, no podían pescar dentro, en el interior de Noruega, en estas aguas que tenían la característica de aguas interiores, sino que solamente podían pescar de las 4 millas náuticas para afuera, hola Cristian, para afuera, porque en esa época, digamos, no existían estos 7 espacios marítimos. O había mar territorial, y lo que no era mar territorial, directamente era alta mar, y por lo tanto tenía libertad de navegación, por lo tanto tenía libertad de pesca, libertad de sobrevuelo, etc. Entonces, Gran Bretaña protesta ante la Corte Internacional de Justicia en el año 1951, quejándose de la ilegitimidad del modo en que Noruega había delimitado su mar territorial. Y la Corte le dio la razón a Noruega y le dijo que la particular configuración de la costa noruega fundamentaba el hecho de que Noruega hubiese recurrido a un modo alternativo de delimitar su mar territorial empleando estas líneas de base rectas. Entonces, las líneas de base rectas quedaron incorporadas como regla al derecho internacional público. La Corte también opuso este modo de delimitar las aguas que había tenido Noruega, no solamente salía de una ley interior, sino que durante mucho tiempo los noruegos habían, de hecho, encerrado estas aguas y de esa manera, y que los ingleses durante 300 años se habían abstenido de pescar, digamos, en esta zona que había quedado formalmente incorporada como aguas interiores de Noruega. Eso, en derecho internacional público, se llama aquiescencia, es decir, es la actitud pasiva que tiene un sujeto de derecho internacional, en este caso Gran Bretaña como Estado, de que asume una determinada conducta generando en el otro una legítima expectativa o un derecho, en este caso, de poder mantener un encierro de aguas del modo en que Noruega lo había delimitado. Y además otra cuestión, que los que vieron Vikingos también lo pueden advertir. Vieron que esta zona de Noruega es pura piedra. ¿Se acuerdan que los vikingos se van a Inglaterra y a Escocia porque quieren tierras fértiles para poder sembrar? ¿Y qué pasa? Toda esta parte de Noruega es o bosque, o piedra, o tundra. Es decir, esa vegetación de algas y líquenes que solamente crece por ser lugares que son tan, tan fríos. Entonces, ¿qué pasa? La población fundamentalmente subsistía de la pesca, y que pasaba a ser la actividad más importante. Entonces ahí hay, además de un factor geográfico, un factor sociológico que la Corte también tomó en cuenta para resolver la cuestión a favor de Noruega. Este caso entonces, que se resuelve a favor de Noruega en la Corte en el año 1951, es importante y es un hito porque es el que primero reconoce jurisprudencialmente, digamos, la facultad del Estado de poder, cuando la configuración de la costa así lo habilita, encerrar aguas a través del trazado de líneas de base rectas. Y, digamos, este antecedente fue tomado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el artículo 7, que faculta a los Estados para poder delimitar su mar territorial a partir de las líneas de base rectas, o a partir de las bases, de la línea de bases normales, quiero decir, o combinando ambos criterios. Por ejemplo, la República Argentina, que delimitó sus espacios marítimos a través de la ley
23.968, hace una combinación de factores. Para la mayor parte del territorio toma, a ver si los encuentro por acá, para la mayor parte del territorio toma la línea de base normal, a ver dónde dice espacios, yo tenía un espacios marítimos de la República Argentina, ¿dónde estás? Está ahí, doctor, en la mitad de la pantalla. Espera que me pongo los lentes. Arriba de plataforma continental. Gracias, Francisco. Ahí lo vi porque me puse... Yo tengo... Ya soy grande y tengo 3 pares de lentes. Ahora que me puse los lentes de ver, de leer y no los de ver... A ver. Mientras tanto, les comento. Esta ley 23.968, entonces, establece cuáles son los espacios marítimos para la República Argentina y sigue a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A ver. ¿Ahí se ven? ¿Se ve algo ahí o no? Muy poquito. Es muy mala calidad esto. Sí. ¿Se ve muy poquito porque no se ve nítido o se ve muy poquito porque es muy chiquito? No, muy chiquito. No, se agrandó, claro. ¿Ahí se agrandó? ¿Ahí se agrandó? No. ¿Ahí? No. ¿Qué ven ustedes? ¿Ven una República Argentina verde? Sí. ¿Y qué la ven? ¿La ven muy chiquita? Sí, porque no se ven las letras en amarillo. Hay un título en rojo, pero es como que está al costado, sin abrir, sin hacer zoom en el archivo, y al lado están sus carpetas. ¿Es lo mismo que le pasó hoy, doctor, cuando recién empezó? Sí. Que lo tenía seleccionado, no abierto. A ver, ahí. Ahí sí. ¿Ahí mejor? Mejor. Sí, sí. Bueno, no salí y lo volví a compartir. Igual lo que está escrito en amarillo no se puede. No, pero no importa. Yo se los comento lo que está escrito en amarillo porque ni yo lo veo desde acá. Pero sí. se los comento así. ¿Entendieron la diferencia entre las líneas de base normal y las líneas de base rectas? Sí. ¿Alguna duda, consulta o inquietud con respecto a eso? ¿No? No. Bueno. No. Yo les hablé recién de lo que son las aguas interiores. Las aguas interiores son todas las aguas que están de la línea de base, digamos, para el interior del territorio. Que aun cuando sean aguas marítimas, si son aguas portuarias, o yo empleé el método de la línea de bases rectas, entonces son aguas que quedan encerradas y pasan a ser del dominio público del Estado, que ejerce sobre esa porción la misma soberanía que ejerce sobre el resto del territorio. Ahora, las primeras 12 millas son de mar territorial, ¿correcto? No siempre el mar territorial tuvo 12 millas, sino que, digamos, durante la antigüedad siempre hubo una puja entre, digamos, las naciones que tenían grandes flotas y pretendían que la mayor parte de las aguas fueran de alta mar, como para poder tener libertad de navegación, de comercio, de pesca y demás, y los espacios jurisdiccionales como el mar territorial quedaban comprendidos muchas veces a 3 millas, porque en general las 3 millas se asociaban a la distancia de, digamos, de la bala de cañón, es decir, el alcance de la defensa del Estado ribereño. Hay un italiano en el año 1702, que es Galeano,
que lo expresa en términos matemáticos y dice que son 3 millas náuticas. 3 millas náuticas son 1.852 metros por 3, que son 5.556 metros. Y esos 5.556 metros no es algo caprichoso, porque es la vigésima parte de un grado de latitud. Entonces, con esa expresión matemática, se quiso dar una extensión cierta al mar territorial. Después, digamos, sucesivas reivindicaciones de una mayor jurisdicción sobre el mar territorial, por razones económicas, por razones defensivas, por razones fiscales y demás, fue ampliando sucesivamente el mar territorial hasta, digamos, que alcanza consuetudinariamente una extensión de 12 millas náuticas, que es lo que toma la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Que esto es un poco, te lo resumo así nomás, pero que en realidad, digamos, viene debatido entre juristas como Grocio y Sheldon desde el siglo XVII, en definitiva. Entonces, el mar territorial es esa porción de 12 millas que, digamos, son las aguas adyacentes a las líneas de bases rectas o las líneas de bases normales, donde el Estado ejerce su soberanía con una única restricción por parte del derecho internacional. ¿Saben cuál es esa única restricción que impone el derecho internacional? El derecho de paso inocente. ¿Qué es el derecho de paso inocente? El derecho de paso inocente es el derecho que tienen los buques de los terceros estados de poder surcar el mar territorial, para arriba, para abajo, de atravesarlo, con la condición de que sea un paso rápido e ininterrumpido. Normalmente, ¿para qué se produce este paso? Este paso se suele producir, por ejemplo, para ingresar en aguas portuarias, para egresar desde aguas portuarias. Y la única condición para que este paso sea justamente un paso inocente es que no altere ninguno de estos tres bienes jurídicos del Estado territorial, del Estado ribereño. Que no altere la paz, que no altere la seguridad o que no altere el buen orden del Estado ribereño. Y por las dudas, esto que lo pueden estudiar con mayor rigor en los artículos 18 y 19 de la Convemar da un montón de ejemplos que no constituían un derecho de paso inocente, como por ejemplo prácticas y maniobras militares, pescar sin permiso del ribereño, efectuar publicidades o interferir en las comunicaciones del Estado ribereño, entre otros muchos ejemplos. La contaminación grave, esos son ejemplos que no constituyen derecho de paso inocente. Este derecho de paso inocente, el Estado ribereño lo puede suspender por incidentes ordinarios en la navegación, lo puede suspender por razones de fuerza mayor y también lo puede interrumpir por razones de seguridad nacional. Eso es un detalle bastante importante. Si el que está haciendo uso del derecho de paso inocente es un buque público, yo les recomiendo que vean bien los artículos 29 y 32 de la Convemar, porque los buques públicos gozan de inmunidad de jurisdicción, gozan de inmunidad en el mar territorial. ¿Qué es un buque público? Un buque público es un buque que cumple funciones, digamos, estatales y que tiene, digamos, el titular, el estado de pabellón, es una autoridad pública, o designada de conformidad con las leyes del estado de pabellón. Por ejemplo, los buques militares, como la Fragata Libertad en su momento, tenían inmunidad de jurisdicción porque cumplían con todos los requisitos del artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas. Su titular era un oficial designado de conformidad con la ley argentina. Toda la tripulación estaba sometida a una disciplina militar. Y por añadidura, la fragata ostenta, digamos, en su exterior, todos los símbolos de la Armada Argentina. Entonces, oficial, tratándose entonces de una nave oficial,
gozaba de inmunidad de jurisdicción. Por eso se ordenó en su momento su pronta liberación por el Tribunal de Mar de Derecho del Mar de Hamburgo en su momento. Estamos hablando de diciembre, octubre, noviembre, diciembre de 2012, si mal no recuerdo. Entonces, fíjense ustedes, digamos que en la regulación del mar territorial tienen todas estas particularidades. El Estado ribereño no debería ejercer jurisdicción sobre alta mar. Y fíjense, los artículos 21 y 22 de la Convención lo dicen en potencial. El Estado ribereño no debería ejercer jurisdicción civil ni ejercer jurisdicción penal sobre buques o tripulación, o sobre su tripulación, y por lo tanto no podría ni impedir ni obstaculizar el derecho de paso inocente. Excepto que se trate de medidas cautelares o medidas de ejecución por el cumplimiento de obligaciones derivadas del propio paso inocente, derecho de paso. Por ejemplo, si el buque extranjero reclamó, necesitó, quiero decir, asistencia y remolque, y por ejemplo, la empresa que se lo prestó quedó con sus servicios impagos. Entonces, como esa es una obligación directa e inmediatamente relacionada con el derecho de paso inocente, eso daría lugar a que un juez federal pudiera ordenar alguna medida de interdicción del buque, por ejemplo, impidiendo que abandonara puerto hasta que no abone o caucione suficientemente el pago de esas obligaciones contraídas con una empresa local. Y tampoco debería ejercer el Estado ribereño jurisdicción penal, salvo que se trate, por ejemplo, de tráfico de estupefacientes, o que la intervención judicial fuera solicitada por el capitán del buque, o por el cónsul del Estado del pabellón del buque, o que existieran motivos suficientes como para sospechar que, digamos, en el buque o por parte de su tripulación se ha cometido un delito que pone en riesgo la seguridad, el buen orden o la paz del Estado ribereño, que es justamente los bienes jurídicos que hacen, digamos, que se tutelan en este instituto del derecho de paso inocente. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? El buque, cuando habla de buque público, no es lo mismo que buque extranjero. O sea, no. Los buques extranjeros, digamos, los buques que no son de pabellón nacional son buques extranjeros. Los buques extranjeros, según la Convención de Bruselas de 1926, se dividen en buques públicos y buques privados, que es una distinción que arrancó después de la Primera Guerra Mundial, que hace hincapié no solamente en la titularidad del buque, sino también en la función a la que está afectada. Porque muchos buques son públicos porque son del Estado Nacional, pero cumplen funciones privadas. Porque son, por ejemplo, buques que están afectados a correos, o buques que son buques mercantes. De hecho, la República Argentina durante muchos años tuvo la ELMA, Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que eran buques mercantes, pero de titularidad del Estado argentino. Esos buques claramente, por su finalidad, eran buques privados, no buques públicos. Los buques públicos son los buques que titulariza el Estado extranjero, o el Estado de pabellón, por decirlo de alguna forma, y que cumplen además una función pública. Normalmente están al servicio de las Fuerzas Armadas. Forman parte de, en el caso de la Argentina, de la Armada Argentina. ¿Estamos? Entonces, sí. Los buques extranjeros pueden ser públicos o pueden ser privados. El derecho de paso inocente lo tienen los dos, los buques públicos y los buques privados. Y también lo tienen los vehículos sumergidos, como los submarinos, con la particularidad de que tienen que navegar por el mar territorial con la escotilla fuera y enarbolando el pabellón de su estado de matriculación, ¿no es cierto? Ustedes saben que cada estado, inclusive es una obligación que los estados tienen por la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, tiene la obligación de establecer un registro nacional de buques. La Argentina lo tiene, que es la ley que está en la ley de navegación, en la ley 17.094. Este es un registro como el registro de la propiedad automotor, vamos a suponer. Un registro nacional
que otorga, digamos, la matrícula y el certificado de navegabilidad de todos de todos los buques, digamos, que se registran en ese organismo. Entonces, es la forma que tiene el Estado de fiscalizar, digamos, qué buques autoriza y bajo qué condiciones se autoriza y que estén en condiciones de navegar con la dotación de seguridad y demás que se necesita en estos casos. Además, digamos, el buque, digamos, que se matricula en el Registro Nacional de Buques, tiene la nacionalidad de ese registro, en nuestro caso la nacionalidad argentina. Entonces, cuando va a alta mar, en alta mar no hay ninguna jurisdicción en principio, sino que la jurisdicción es la ley del estado de pabellón. Entonces, cuando ese buque está en alta mar, las relaciones jurídicas, civiles, penales, laborales, fiscales, son la ley del estado del pabellón. Por lo tanto, digamos, todas las cuestiones laborales en los buques de altura, por ejemplo, se resuelven por la ley argentina y por la jurisdicción argentina. Son las famosas causas de almirantazgo del artículo 101 de la Constitución Nacional, y que reclaman la jurisdicción federal. ¿Me explico lo que les quiero decir? Por eso es importante que un buque tenga nacionalidad, para que, digamos, tanto la regulación jurídica de las relaciones que tienen lugar a bordo como la jurisdicción estén debidamente cubiertas, contempladas, sean previsibles. Si un buque tiene más de una nacionalidad, puede ser considerado sin nacionalidad. Bueno, no quiero explayarme más sobre esta cuestión, pero quedó claro, Cristian, ¿no? Sí, ya está lo. La Bueno. única, perdón, ¿no? Entonces, en tema de jurisdicción penal, si el buque tiene el estado de pabellón, no solamente se juzgaría en la cuestión penal en el estado argentino, estando en Solamente en mar eso, territorial. solamente en cuatro supuestos. Que se Ah. sospechara que en ese buque de pabellón extranjero se hubiera cometido un delito contra la paz, la seguridad y el buen orden del Estado ribereño, o cuando se trate de tráfico de estupefacientes, o cuando la autoridad nacional sea requerida por el capitán del buque, como autoridad del buque, o por el cónsul del estado de pabellón. Bajo esas cuatro condiciones, el estado ribereño puede ejercer jurisdicción penal de manera tal, digamos, que el derecho de Ah. paz inocente se impida o se interrumpa. Perfecto, perfecto. Porque de lo que se trata es de un ejercicio de la jurisdicción penal que impida u obstaculice o demore el derecho de paso inocente. Perfecto. De eso se Gracias. trata. Bueno, ¿qué pasa si damos alguna brazada más dentro del mar y más allá de las 12 millas, nos metemos en las otras 12 millas? O sea, llegamos hasta la milla 24, y hacemos submarining. Estamos frente a otro espacio marítimo que es la zona contigua, ¿Qué es la zona contigua? La zona contigua es una zona funcional, digamos, que son, el mar territorial tiene 12 millas. La zona contigua es de la milla 12 a la milla 24. ¿Y por qué decimos que es una zona funcional? Porque no es una zona que está plenamente sometida a la jurisdicción del Estado ribereño como lo es el mar territorial, que tiene una única restricción, que es respetar el derecho de paso inocente de los buques públicos y privados de terceros estados. Sino que en la zona contigua, el Estado ribereño tiene solamente facultades para legislar, prevenir y sancionar leyes y reglamentos en materia aduanera, en materia fiscal, en materia inmigratoria y en materia sanitaria. Yo muchas veces les digo, como juego de palabras, ¿vieron la AFIP? Bueno, acá apliquen la AFIS, AFIS, aduanero, fiscal, inmigratorio y sanitario. Y además, como la zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva, por supuesto que el Estado ribereño también tiene derechos de soberanía y de jurisdicción sobre recursos económicos.
¿Se acuerdan que yo les pedí que leyeran el artículo 56? Y ahora lo vamos a indagar un poquito más. Quiere decir entonces que la zona contigua ya inclusive aparecía en el Código de Vélez, porque el Código de Vélez en el artículo 2340 decía, en el inciso primero, que estaban sometidos al dominio público del Estado ribereño el mar territorial hasta la distancia de una legua. Una legua son 3 millas náuticas, 5.556 metros, sin perjuicio de las facultades de policía, o sea, de extender la jurisdicción del Estado de la República Argentina a cuestiones, al poder de policía y cuestiones concernientes a la seguridad nacional. Y ahí se extendía hasta 5 leguas, o sea, hasta las 24 millas náuticas, que era, digamos, no, Vélez no lo mencionaba así, pero era la zona contigua. Alguien les puede preguntar cuál es la naturaleza jurídica del mar territorial. ¿Qué contestaríamos a esa pregunta? Chan, 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 chan. Tiburón, 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 tiburón. Bueno, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en el artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reproduce el concepto del 2340 del Código de Vélez, y es que es una zona sometida al dominio público del Estado Nacional. O sea que el mar territorial es dominio público del Estado Nacional. Y dentro de esas 12 millas, las 3 primeras millas náuticas, la jurisdicción la ejerce la provincia costera, Buenos Aires en su segmento, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, cada uno en su latitud, bien digo. Y de la milla 3 a la milla 12, el Estado Nacional. Bien. Las primeras 3 millas, jurisdicción provincial. Y de la 3 a las 12, jurisdicción nacional. Pero es una zona sometida entonces al dominio público del Estado. Esa es su naturaleza jurídica. Entonces, hacemos un esquema de recapitulación. Si hablábamos de la superficie del agua y de la columna, yo arrancaba con las aguas interiores y más allá de las líneas de base, primero tenía el mar territorial. Después pasó a la zona contigua. Perfecto. Para después meterme ¿dónde? En la zona económica exclusiva. Muy bien. ¿Alguien leyó el artículo 56 de la Convención de Naciones Unidas? Porque esta también es una zona funcional. Es una zona funcional que se extiende hasta dónde. Hasta la milla 200. Quiere decir que, en realidad, la zona económica exclusiva tiene 188 millas, porque arranca en el borde exterior del mar territorial, que es la milla 12, y se extiende hasta la milla 200. Quiere decir que tiene una máxima extensión de 188 millas náuticas, y el Estado ribereño, ¿qué hace en ese mar? A, turismo. B, natación. Creo que tiene facultades de explotación económica y de investigación. Exactamente. Jurisdicción. Muy bien. Tiene dos géneros de derechos el Estado ribereño. Tiene derechos de soberanía y tiene derechos de jurisdicción. ¿Qué significa tener derechos de soberanía? Disponer. ¿Y en qué dispone? ¿En qué materias dispone? Dispone en materias de exploración, busco. Explotación, aprovecho, administración, ¿sí? Y conservación de recursos vivos y no vivos, ¿sí? De la columna de agua, de las aguas suprayacentes al lecho y al subsuelo. Ahí estoy haciendo referencia básicamente a qué recurso, cuando hablo de recursos vivos y no vivos. Y hablo de exploración, explotación, conservación y administración. Fundamentalmente, ¿a qué recurso hago referencia? Ahora que viene la hora de cenar. Al marino, al pescado.
Ah, A los peces. exactamente, a los recursos ictícolas, a la pesca fundamentalmente, porque la zona económica exclusiva surgió de esa manera. Surgió como reivindicaciones de los estados ribereños para poder ejercer exclusivamente las actividades pesqueras, ¿eh? Y no dejarlas libradas, porque si eso fuera una zona de alta mar, cualquier tercero podría venir y apropiarse. Como el derecho internacional público hoy por hoy, ¿eh?, reconoce que el estado ribereño tiene una jurisdicción exclusiva de pesca, entonces reconoce y sanciona la zona económica exclusiva, reconociéndole al estado ribereño, entonces, la exclusividad, zona económica exclusiva, la exclusividad en la administración, conservación, exploración y explotación de recursos vivos y no vivos de la zona. A la vez que le reconoce derechos de jurisdicción, perdón, discúlpenme, los derechos de soberanía también van a otros derechos económicos, ¿eh? Como por ejemplo el aprovechamiento de la energía derivada de las corrientes, de las mareas y de los vientos, ¿eh? Quiere decir entonces que los derechos de soberanía son netamente derechos sobre todo tipo de recursos económicos, ¿eh?, de la zona económica exclusiva. No solamente de los recursos vivos y no vivos, sino también del aprovechamiento de otros bienes intangibles como es la energía, ¿eh? Una Y consulta. para... Sí, Cristian. Hace poquito apareció un video que cómo los buques extranjeros, sobre todo japoneses, ante la falta de control de Argentina, es como que entraban y salían de esas 200 millas. Exactamente, muy bien. ¿Qué pasa? En la zona económica exclusiva de la República Argentina es tan vasta, ¿sí?, que buena parte, digamos, de esa zona está absolutamente fuera de control. Y si bien Prefectura Naval Argentina puede advertir, digamos, que hay buques pescando en la milla 196, 188 y demás, los recursos humanos y de infraestructura no llegan a poder, digamos, proteger debidamente esa zona, que es una zona fronteriza en última instancia. El derecho internacional público le da al Estado ribereño, en el artículo 73 de la Convención de Jamaica, de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, distintas facultades para poder proteger estos derechos que le reconoce. Tiene, por ejemplo, derechos de inspección, derechos de visita, e inclusive puede incautar, y de hecho han incautado muchos buques, más que japoneses, coreanos y chinos, que los traen a puerto, pero que, digamos, no pueden generar en penas privativas de la libertad de la tripulación, se inician actuaciones sumariales, se notifica al cónsul del estado de pabellón del buque incautado, se le secuestra la mercadería y, digamos, existe la obligación de liberarlo. No sé qué me han... Y existe la obligación de liberar bajo apercibimiento. No, a ver, cancelar. Y existe la obligación de liberar al buque y a su tripulación si se constituye una fianza razonable. Acá hay un casito de derecho internacional muy interesante, que es el caso Volga, del 7 de febrero del 2002, entre Australia y la Federación Rusa, porque la Federación Rusa estaba pescando ilegalmente en la zona económica exclusiva de Australia, y Australia apresó, incautó mercadería y demás, y, digamos, no dejaba salir al buque si no le pagaban una X multa, que comprendía inclusive un dispositivo que había que adosar a ese buque Volga, justamente que le dio el nombre al caso, porque Australia quería monitorear para siempre, mientras ese buque tuviera habilitación de pesca, a ver por dónde andaba para asegurarse que pescara siempre fuera de las 200 millas. La Federación Rusa dijo, eso no constituye una fianza razonable. Yo te puedo pagar el transporte, te puedo pagar el valor de la mercadería, puedo pagar una serie de cosas, pero ese sistema de monitoreo excede. Entonces la causa terminó en el Tribunal de Hamburgo sobre el Derecho del Mar, que le dio la razón a la Federación Rusa, ¿eh?, diciendo entonces qué componentes podían ser considerados fianza razonable o no a los fines de el ejercicio de esta facultad que da el artículo 73, ¿eh? O sea que el derecho internacional público reconoce facultades al ribereño,
pero con ciertas limitantes, Cristian. ¿Está claro? Perfecto. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, fíjense ustedes que el artículo 56 da dos géneros de derechos. Derechos de soberanía, dijimos, sobre la exploración, explotación, administración y conservación de recursos vivos y no vivos de la zona económica exclusiva y sobre otros aprovechamientos económicos como la energía derivada de las aguas, de las corrientes, de las mareas, de los vientos, quiero decir. Y un segundo género que son los derechos de jurisdicción. ¿Qué significa tener derechos de jurisdicción? En este caso, la jurisdicción recae sobre materias tales como la prevención en la contaminación marina, investigación marina, establecimiento de plataformas, instalaciones y estructuras. Significa ejercer jurisdicción, significa autorizar, administrar, desautorizar. ¿Me explico? O sea, el Poder Ejecutivo lo que hace es reglamentar todas estas actividades que se vinculan con la investigación, la prevención de la contaminación marina y la instalación de plataformas submarinas, fundamentalmente, y islas artificiales, en realidad, instalaciones y otras estructuras, como dice el artículo 56. Más que nada, la jurisdicción es eso, es autorizar. Residualmente, esta zona, antes de ser una zona económica exclusiva, ¿qué era? Hace 70 años, por ejemplo. 60 años. O Alta mar. 160 años. Alta mar. Entonces, residualmente, los estados conservan en esta zona todas aquellas libertades inherentes al alta mar, pero que sean compatibles con la zona económica exclusiva. Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que hay libertad de navegación? Por supuesto que sí, hay libertad de navegación, porque el Estado ribereño que tiene pura y exclusivamente derechos e incumbencias económicas. ¿Habrá libertad de sobrevuelo? Sí, hay libertad de sobrevuelo. ¿Hay libertad para tender cables y tuberías submarinas, por ejemplo? Y sí, Sí, muy sí lo bien, puedo porque eso hace hacer. la. Hacia la comunicación y no a la economía. Si bien Y a los las islas cables. artificiales. O sea, las islas artificiales, siempre y cuando me lo autorice el Estado ribereño. Pero Claro. el tendido de cables submarinos, sí. ¿Puedo investigar libremente? En esa zona exclusiva, sí. No. Ah, no, Me no, tiene que autorizar porque el ribereño porque tiene derecho de jurisdicción sobre la investigación jurisdicción. marina. ¿Por qué sobre la investigación marina? Porque hay una cuestión bastante importante. Fíjense ustedes, por eso les dije que estudiaran, que leyeran bien el 61 y el 62 de la Convención. Cuando el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para explorar y para explotar, estamos hablando de netamente el aprovechamiento económico. Pero también hay otros dos sustantivos en el artículo 56 que deberías llamarle la atención. Dice que también son los derechos para administrar y para conservar. Esta administración y esta conservación constituyen un mandato ecológico para el Estado ribereño, que entonces lo que tiene que hacer es establecer todas las políticas ictícolas necesarias como para, digamos, conservar y administrar racionalmente el recurso ictícola. Entonces, tiene que tomar todas aquellas medidas de conservación que permitan una utilización óptima del recurso, que este es un concepto que no sé si ustedes lo relacionan con otra parte de la materia, que es el derecho internacional Medio del ambiente. medio ambiente, y particularmente con un concepto que se vincula con el desarrollo Sustentable. sustentable. Muy bien, Marisa, ¿eh? Entonces, el desarrollo sustentable como concepto aplicado, ¿eh?, a la zona económica exclusiva, es que el Estado ribereño debe tener todas aquellas políticas de recaudo que permitan el establecimiento o la conservación o el restablecimiento de una especie a un número tal que permita su utilización óptima en el presente y por parte de las futuras generaciones, contemplando para eso
todos los factores económicos y biológicos pertinentes en base a los datos fidedignos de los que disponga. Por eso nosotros tenemos una institución que es el INIDEP, que sale con sus buques científicos a recolectar datos, a ver cuántos juveniles hay en una determinada área, y tomo la temperatura por acá, y cotejo los datos, a ver en el año 1993 cuántos ejemplares tenía y cuántos tengo en el año 2021, y por el estilo, digamos, voy recabando datos fidedignos. Cuando no hay datos fidedignos, ¿qué principio de derecho internacional del medio ambiente aplico, Francisco? Ahora me río yo. Cuando no hay datos fidedignos, ¿qué principio? Se admiten ayudas. Cristian, Cirila. Puedo llamar a una. Sí. Tomá, podés llamar. Es el principio de, si fuera un ahorcado, empezaría con una P y tendría 8 letras. Marisa. Sí. ¿Eh? La E sería, sí, P, rayita, E y varias rayitas más. Bueno, se los voy a adelantar, si no se nos va a ir la clase. Es el principio precautorio. Cuando yo no tengo datos fidedignos sobre una determinada especie, entonces me abstengo de pescar. Porque, ¿qué significa tener que tomar medidas de recaudo, protección, medidas de administración y conservación? Bueno, si es necesario, tengo que adoptar, por ejemplo, una época de veda, o tengo que aplicar una zona de veda, o por el contrario, reglamento las artes de pesca, y por ejemplo que la malla de la red sea de un suficiente grosor como para que no queden atrapados determinados tipos de juveniles. Entonces, preservo la reproducción de la especie. O, por ejemplo, limito los cupos de pesca, y los bajo en número, y los bajo en autorización. Después, cuando vienen a puerto, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay organismos que se encargan de ver, a ver este cuántas toneladas de captura tiene autorizadas y cuántos trajo a esta altura del año. O, por ejemplo, la regulación del descarte. Yo tengo autorización para pescar langostino, pero cuando echo la red, traigo langostinos y 144 especies más. ¿Y qué pasa? Esas 144 especies más que por ahí me ocupan el 50% de la red, es producto de descarte. Entonces lo tiran al mar como especies muertas. Entonces, eso también forma parte de una materia regulatoria. ¿Me explico? Entonces, todas esas son las medidas de adecuación y conservación y control y fiscalización que tiene que hacer el ribereño. Ahora bien, el ribereño tiene que hacer otra cosa muy interesante. Tiene que determinar, en base a esos datos fidedignos que tiene, cuál es el máximo autorizado de captura, el total autorizado de captura para una determinada especie, justamente para que esa captura se mantenga en niveles de rendimiento óptimo y de rendimiento sustentable. Porque si yo pesco 280.000 toneladas de una especie y, por ejemplo, puedo disponer de 600.000, estoy pescando menos de la mitad y por lo tanto estoy dejando demasiado recurso en el mar, y yo tengo determinadas necesidades económicas, tengo necesidades nutricionales de la población, soy responsable también por el resto de la cuenca y demás. Y si me voy a autorizar 970.000 toneladas de pesca, entonces, digamos, estoy poco a poco agotando el recurso y, digamos, perjudicando su permanencia para las generaciones futuras. Entonces, si el número es 600, el total autorizado de captura tiene que ser de 600. Es que es lo que a mí me permite un número estable. Ahora bien, así como el Estado ribereño tiene que determinar el total autorizado de captura, también tiene que calcular cuáles son las posibilidades reales de la captura que puede hacer ese Estado nacional. ¿Me explico? Porque puede ser que el Estado nacional no tenga suficiente flota, no tenga suficientes recursos humanos, no tenga suficiente puerto, no tenga suficientes instalaciones en tierra como para procesar el material de pesca que colecte en su zona económica exclusiva. Entonces, si de esas 600.000 toneladas yo determino que solamente puedo pescar 500.000, a mí me quedan un excedente de 100.000. Entonces, ¿qué pasa? Esos artículos 62 y 63
dicen que ese excedente puede ser reclamado por terceros estados, preferentemente estados de la misma región o subregión económica, de la zona económica exclusiva del estado de que se trate, para que, previo acuerdo con el estado ribereño, sería el pago de una licencia, la gestión de una licencia para pescar, por ahí la obligación de tener que abastecerse en puertos nacionales, o tomar, por ejemplo, un determinado porcentaje de personal nacional. O sea, el arreglo que se viera convenir entre ese Estado que tiene un derecho en expectativa y el Estado nacional, que es el que tiene la jurisdicción en la zona económica exclusiva, para que esos 100.000 no queden en el mar, sino para que esos 100.000 sean explotados por estos terceros estados, haciendo uso de un derecho preferencial que les acuerda el derecho internacional público. Nosotros hemos tenido algunos reclamos de Uruguay, por ejemplo, para pescar en zona económica exclusiva, algún tipo de especie con carácter preferencial. Igual con los uruguayos tenemos una zona común de pesca en el frente del Río de la Plata. Vieron que el Río de la Plata termina en esa línea imaginaria entre Punta del Este y la punta rasa de Cabo San Antonio, donde está, ¿cómo se llama este lugar de parque de juegos? Mundo Marino. Entonces, de esa línea para adentro es el Río de la Plata, que son aguas interiores, es el Río de la Plata. Y esa línea marca el frente marítimo a partir del cual yo cuento el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Salud, Cristian. Gracias. Pero en el año 1973, cuando se acordó digamos, el Tratado del Río de la Plata y la línea de ese frente marítimo, se generó una zona común de pesca, digamos, que llega prácticamente hasta Mar Chiquita, prácticamente todo el litoral norte de la provincia de Buenos Aires, el litoral este de la provincia de Buenos Aires, que es una zona común de pesca con Uruguay. Entonces, digamos, ahí tenemos la pesca regulada para los dos estados. Ahí hay un tratado de colaboración para pescar entre los dos, dar autorizaciones en forma conjunta. Bueno, está todo muy reguladito. Dudas, consultas e inquietudes de la zona económica exclusiva. ¿Entendimos el artículo 56? Por favor, digan que sí. ¿Se entendió el artículo Sí. 56? Yo tengo una Bien. duda, pero vinculada a esto del excedente que lo pueden aprovechar terceros estados. ¿No hay una Sí. preferencia dentro de esos terceros estados que está vinculado con las características geográficas de su Sí, el artículo 63 herencia? creo que es el que dice que, digamos, pueden reivindicar ese excedente aquellos estados que o bien no tienen una zona económica exclusiva que puedan reivindicar como propia, de manera tal, digamos, que no puedan satisfacer las necesidades nutricionales de su población. O sea, o que no tengan una zona económica exclusiva propia o que teniéndola sea insuficiente. Y dentro de todos Ah. esos estados se privilegian los estados de la subregión donde se encuentra la zona económica exclusiva con excedente. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un reclamo de Bolivia o de Paraguay si tuvieran una flota pesquera para venir a pescar acá. No, seguramente no lo haría Brasil, seguramente no lo haría Chile, que tienen litorales marítimos bastante extensos y zonas ricas en pesca. Sí, Uruguay lo ha hecho, por ejemplo. Acá Pero está, sí. perdón, doctor, Sí, Francisco, adelante. el artículo 69 habla de los derechos de los estados sin litoral, el 70 de los que están en situación geográfica desventajosa. Y Exacto. los dos Eso sí. empiezan diciendo que tendrán derecho a participar sobre una base equitativa. Exactamente, sobre el excedente del artículo 63. Sí, Pero esas previsiones están. entre sí hay preferencia, o sea, hay alguna jerarquía, si se quiere, No, o... solamente la proximidad geográfica con la zona económica exclusiva. Perfecto, ¿Sí? muchísimas gracias. Nosotros Perdón que tenemos, lo interrumpa. digamos, sería la subregión América del Sur, en última instancia, ¿sí? Si tuviéramos que plantear una preferencia. ¿Sí? Muy Doctor, bien. yo me tendría que retirar un momento Bueno, porque ahora tengo que cuidar a mi hijo, escúchame, pero... antes de que te vayas. ¿Ustedes Sí. van a querer la clase de consulta del lunes 14 Y sí, la a verdad las que sí. 18:30? Básicamente de temas del derecho del mar que no lleguemos a cubrir hoy. En ese caso,
Sí, ¿Alguno pero bueno. de ustedes cuatro se podrá encargar de hacer un Zoom? Porque yo no tengo, no me doy maña, en una palabra. Yo no sé si voy a poder concurrir porque rindo quiebras el lunes, Ah. pero si puedo por horario me presento. Si no, no. El encuentro sería 18:30, salvo que lo quieren hacer a las 19. Sería un espacio, no sé, de 45 minutos que dura un Zoom. Marisa, no sé cómo lo ves. Cirila, no sé cómo lo ves. Sí, Sí, 19 horas yo creo estaría que sería bueno. bueno. 19 Sí. horas, entonces. Bueno, Sí. usted, Si quieren, ustedes yo lo tienen. armo. ¿No lo Ah, bueno. armás, Marisa? Vos, Cristian, vos, si la tenés más clara vos, Cristian, armalo. Sí, armo el sueño y lo pongo en el WhatsApp nuestro de público. Claro, del grupo. Y Yo no ahí, y estoy se lo ahí, paso a ¿no? usted. No, pero yo lo tengo en el WhatsApp y se lo paso a usted, doctor. Ah, bueno, porque ahí está. Ahí te pongo el. No, me equivoqué con el número. Pará. Ah, porque yo lo tenía. Si es el mismo que me comunicó con usted la otra vez, o es otro. Sí, Igual lo es anoto. el mismo. Dos, Invertí dos, los tres, últimos números. 5, 7, 6, 33, 43. Exactamente, Perfecto. 155-76-3343. Listo. Así me incluís y podemos participar a partir de las 19. A las 19, este lunes que viene, el lunes 14. El lunes 14 a las 19 horas. Exacto. Espectacular. Fenómeno. Yo ahora Sí, lo armo yo y. voy a seguir hablando de otros espacios marítimos mientras tanto, ¿eh? Bueno, listo, doctor. Gracias, es muy Gracias, amable. Cristian. Saludos. Que andes bien. Gracias. Igual a ese teléfono tienen la Sí, libertad de consultarme lo que quieran, ¿eh? yo, a Yo mí me les sirvió contesto mucho. por audio en la primera oportunidad que tenga, ¿eh? Perfecto, Va para gracias. todos, por supuesto. Ok. ¿Alguna otra duda de zona económica exclusiva? Entonces, del artículo 86 en adelante, perdón, del artículo 86 en adelante, estamos hablando de alta mar, ¿eh? Que es una zona que se caracteriza residualmente, porque la Convemar lo que dice es, digamos, se entiende por alta mar todas aquellos espacios que no están comprendidos, ni en las aguas interiores, ni en la zona económica exclusiva, ni en la zona contigua, ni en el mar territorial. Y ahí básicamente la regla es la libertad, ¿eh? La libertad de pesca, la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad científica, la libertad para extender tuberías y cables submarinos, la libertad para establecer islas artificiales y otras estructuras e instalaciones. Lógicamente que hay algunas limitaciones derivadas del derecho internacional. Por ejemplo, la investigación marina se puede hacer siempre y cuando, digamos, porque la zona de alta mar siempre está consagrada, digamos, a la paz, ¿eh? No son, digamos, son actividades que siempre son compatibles con la paz. Este es un espacio que, por ejemplo, la libertad de pesca hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque, como decía Cristian recién, hay algunas especies de peces, hay algunas especies de peces que fundamentalmente responden a dos grupos: las especies altamente migratorias y las especies, digamos que. Las especies de peces transzonales. Las transzonales son las que van pasando de zona económica exclusiva a zona económica exclusiva, o que cabalgan ahí en la milla 200 entre un espacio sometido a jurisdicción nacional y el alta mar, y que, digamos, en cada zona económica exclusiva por la que pasan, se encuentran con que son presa, digamos, de las flotas de los estados que ejercen jurisdicción en esas respectivas zonas económicas exclusivas. Y en alta mar son presa de cualquier estado que las quiera pescar. Entonces, el tema es que cuando una especie está íntegramente comprendida dentro de una zona económica exclusiva, es fácil protegerla. Pero cuando son stocks compartidos, como en este caso, es muy difícil el tema de establecer políticas precautorias para preservar la especie. Todos se tienen que poner en cierta forma de acuerdo. Entonces, cuando la especie está un poco en cada zona económica exclusiva y un poco en alta mar,
Si ustedes van a los artículos 117, 118, 119 y 120 de la CONVEMAR, se van a encontrar que los estados que tienen interés en la pesca en alta mar y en estos recursos asumen la obligación de colaboración entre sí o a través de organizaciones regionales para establecer políticas de preservación de las distintas especies. Nosotros acá en el Atlántico Sur es bastante difícil que podamos lograr una cosa así por la existencia del conflicto de Malvinas. Con Gran Bretaña nos distancian muchísimas cuestiones que hace muy difícil poder, digamos, primero y principal, que no se le reconoce la soberanía y por lo tanto la legitimación para poder sentarse en una mesa de negociaciones sobre recursos pesqueros. Entonces, eso dificulta mucho el tema de la... De poder aplicar esa política que tiene la Convención de Jamaica sobre el derecho del mar. Pero sí ha sido factible, por ejemplo, en el Atlántico Norte, está la Organización de las Pesquerías del Atlántico Norte, la North Atlantic Fisheries Organization, que son 16 estados que, digamos, protegen distintos tipos de especies entre Canadá y los países escandinavos, y, digamos, que cuenta con la participación de todos los estados que tienen interés en pescar en esa región, aunque estén medianamente distantes de ahí. Entonces, digamos, hay hemisferios en los cuales esta situación ha podido, digamos, calar de otra manera. Lo que quiero significar con esto es que la libertad de pesca de la que hablamos en alta mar es una libertad relativa, porque la preservación de los recursos es un valor superlativo sobre esa libertad absoluta que la relativiza entonces en el campo de los hechos, lo mismo que la libertad de investigación científica. Yo les refería que en el alta mar también es una zona que no está sometida a ninguna jurisdicción nacional, así que la ley que se aplica en cada caso es la ley de pabellón, como decíamos cuando estábamos hablando digamos, de la importancia de los registros nacionales de buques. En última instancia, hay algunas figuras, por ejemplo, que se saltan del tema de la jurisdicción del Estado de pabellón. Por ejemplo, cuando veíamos derecho internacional penal, veíamos que el delito de piratería, que justamente está en la Convención de Jamaica, artículo 120 o en 100... cuando caracteriza el delito de piratería, autoriza, digamos, a que ejerza jurisdicción el estado de aprehensión. El estado que interviene, y puede ser cualquier estado, que es el delito que efectúa el apresamiento, y es el que pasa a ejercer la jurisdicción en ese caso concreto. Es decir, la figura está tipificada en la Convención de Jamaica como convención internacional, pero digamos, la parte procedimental, el monto de pena y demás aspectos de la punición están reservados para el Estado que ejerce el apresamiento. Otro delito, por ejemplo, que se puede cometer en alta mar es la interferencia con las comunicaciones del ribereño. Entonces ahí la jurisdicción se amplía al Estado afectado, al estado donde está radicada la emisión, a la nacionalidad del emisor. Es decir, hay varias jurisdicciones concurrentes y competentes para el castigo de esa figura. Lo mismo para tráfico de estupefacientes. En materia de abordaje es un siniestro marítimo. Desde el famoso caso del Lotus entre Francia y Turquía, se amplió la jurisdicción no solamente al estado de pabellón, sino también al estado de la nacionalidad del capitán, que tiene el rol de embistente, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, esa ley de pabellón, de acuerdo a la causa de que se trate o a la figura de que se trate, admite en mayor o en menor medida la intervención de otras jurisdicciones.
Estos serían los distintos espacios marítimos, si se quiere, que hablan de la superficie y columna de agua, a partir de las líneas de base. Aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y alta mar. Nos faltaría definir qué pasa con los espacios marítimos que están, digamos, que abarcan el lecho y el subsuelo de los espacios marítimos y oceánicos. Hablamos de espacios marítimos, los que están más cerca del continente, y espacios oceánicos, los que corresponden a latitudes de mayor profundidad. Quiero que tengan presente que el mar territorial no solamente abarca el espejo y la columna de agua, sino que también abarca el espacio aéreo suprayacente y también abarca el lecho y subsuelo de ese espacio marítimo de 12 millas de extensión. O sea que es un, digamos, un corte muy importante que va desde el espacio aéreo hasta lo más profundo del subsuelo. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer espacio de importancia que ustedes tienen en el lecho y en el subsuelo es la plataforma continental. Y geológicamente, la plataforma continental se define como la prolongación del continente por debajo del mar. Y eso, por supuesto, que físicamente, geológicamente, físicamente, geográficamente, quiero decir, no tiene solución de continuidad, es todo uno. Pero jurídicamente, digamos, el territorio terrestre se corta para dar lugar al mar territorial y después de las 12 millas hablamos jurídicamente recién de la plataforma continental. Quiere decir que hay un divorcio entre el concepto jurídico de la plataforma continental en cuanto a su localización y el concepto geográfico de plataforma continental. El concepto geográfico es una unidad. El concepto jurídico, hay un corte representado por el mar territorial. ¿Qué derechos tiene el Estado ribereño sobre la plataforma continental? Pues bien, también son derechos económicos. Pasa que son derechos mucho más exclusivos, yo les diría excluyentes, y mucho más soberanos que los que tiene sobre los recursos hipícolas en la zona económica exclusiva. Porque, ¿qué pasa si yo no exploto en la zona económica exclusiva el recurso ictícola en que tengo derecho en la proporción del total autorizado de captura? ¿Lo puedo aprovechar otro estado? Exactamente, Marisa. El derecho internacional público le reconoce a los terceros estados a generar expectativas de explotación de ese recurso. Pero los que están en la plataforma continental no tienen ese mismo régimen. O sea que, primero, no hay mensura de cuál es la cantidad y calidad de recursos que hay en la plataforma continental. Y el Estado ribereño lo puede explotar, si quiere o si no quiere, discrecionalmente. ¿Estamos? Hay una diferencia bastante importante. Digamos, se dice que en la zona económica exclusiva, en todo caso, los derechos son de los estados ribereños son preferentes a los de otros estados, mientras que en la plataforma continental son exclusivos, donde no hay que dar participación, excepto en alguna medida que les voy a comentar más adelante. Porque, a ver, la zona económica exclusiva es muy clarita, arranca donde termina el mar territorial y termina en la milla 200. Pero, ¿qué pasa? La plataforma continental, como es un espacio geográfico, su extensión está vinculada a que haya o no haya una real extensión del territorio por debajo del mar. La zona económica exclusiva es un espacio que creó el derecho. Entonces, hasta las 200 millas, haya o no haya peces, o haya o no haya mucha profundidad, la zona económica exclusiva va hasta las 200 millas. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay países como la Argentina, como Canadá, como Australia, que tienen plataformas continentales muy extensas, mucho más allá de las 200 millas. Mientras que hay países como, por ejemplo, los países americanos de la cuenca del Pacífico, como Perú, como Ecuador, como Chile, que tienen la cordillera de los Andes que cae a pico sobre el Océano Pacífico,
La plataforma continental por ahí tiene 5 o 10 millas nada más. Mientras que hay sectores, digamos, en el Mar del Norte, por ejemplo, donde la plataforma continental sigue existiendo en la milla 600 o en la milla 700. Entonces, cuando se hizo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hubo que ponerse de acuerdo entre estos estados marginalistas que tienen una plataforma continental muy generosa y los no marginalistas que tienen una zona económica exclusiva, perdón, una plataforma continental muy limitada. Entonces, si ustedes van al artículo 76, el artículo 76 ensambló las dos realidades, encontró una tangente y dijo que los estados pueden reivindicar una plataforma continental hasta la milla 200 o más allá de la milla 200 si la plataforma continental efectivamente se continúa más allá de la milla 200. Con lo cual todos quedaron muy conformes, ¿eh? Tanto los países marginalistas como los países no marginalistas. El tema es que había que ponerle un límite a la plataforma continental, porque de lo contrario yo me voy y me extiendo en demasía a un sector de la plataforma continental que no tiene nada que ver con su naturaleza geológica. ¿Por qué? La plataforma continental tiene una clase de rocas que son rocas sedimentarias. ¿Por qué rocas sedimentarias? Porque son los sedimentos que el mar ha traído, desde el continente por el derrotero de los ríos, los vientos, las mareas y demás cuestiones que hacen que, digamos, parte del territorio terrestre se vaya depositando en sucesivas capas en los fondos marinos. Entonces, el mismo tipo de roca que yo tengo, en la plataforma continental es, es el mismo tipo, la misma constitución geomorfológica que yo tengo en el continente terrestre, ¿eh? Por eso hablamos de que la plataforma continental fundamentalmente lo que tiene son rocas sedimentarias. Ahora, a medida que yo me voy alejando de la costa y voy entrando en mayores profundidades, esa capa de rocas sedimentarias se va haciendo cada vez más finita hasta que en algún punto desaparece y aflora lo que es la roca basáltica, ¿eh? La roca basáltica más granítica, más dura, es bien propia de las profundidades oceánicas. Entonces, hay un punto donde la plataforma continental deja de existir porque no hay roca sedimentaria que la constituya y se transforma en fondos marinos caracterizados por la roca basáltica. Entonces, en ese punto donde la roca sedimentaria deja de tener el suficiente espesor como para decir que estamos en presencia del continente, ahí es donde debería terminar la plataforma continental. Por eso, es bastante complejo. Es muy fácil saber cuál es el borde interior de la plataforma continental, porque el borde interior de la plataforma continental es donde termina el mar territorial, en la milla 12. El tema es saber dónde acaba la plataforma continental. En los estados que prácticamente esa roca sedimentaria se termina ahí nomás, porque son estados no marginalistas, ellos pueden predicar una plataforma continental, dijimos, hasta las 200 millas. El tema es qué hacemos con los estados marginalistas que pueden predicar una plataforma continental mucho más allá de las 200 millas. Entonces, ¿qué es lo que les dice este artículo 76 de la Convención de Jamaica sobre Naciones Unidas sobre Derecho del Mar? Que el estado ribereño puede extender su plataforma continental en su máxima extensión hasta las 350 millas náuticas. O bien, hasta las 100 millas más allá de la isobata de 2.500 metros. Es decir, ¿qué es una isobata? La isobata es una línea que une iguales puntos de profundidad media, en este caso de 2.500 metros. Visualicen ustedes la provincia de Buenos Aires. ¿Pueden visualizar Villa Gesell, donde está en la costa de la provincia de Buenos Aires? ¿Pueden visualizar dónde está Necochea? Vamos a ir caminando desde Villa Gesell, mar adentro, más o menos a unas 280 millas mar adentro. Y vamos a ir caminando desde Necochea, mar adentro,
250 millas para adentro, 280 millas de Hessel, 250 millas de Necochea. En este juego que yo les propongo, en aquel punto del cual partimos de Villa Gesell, llegamos a una profundidad de 2.500 metros. En ese punto que está en la milla 280, yo mido que hay 2.500 metros de profundidad. Y en este otro punto del cual yo salí de Necochea, a 250 millas de distancia, mido que también hay 2.500 metros de profundidad. Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea entre aquel punto que yo tomé a partir de Gesell y este punto que yo tomé a partir de Necochea, y trazo una línea imaginaria que los une. Esa línea imaginaria es una isobata que une dos puntos de igual profundidad, que son 2.500 metros. En mi ejemplo me excedí un poco, porque ese segmento de recta no puede exceder las 60 millas náuticas, y Gesell está mucho más de 60 millas náuticas de Necochea. Pero no importa, yo lo que quiero es que traten de entender el ejemplo. ¿Por qué? Yo voy a poder seguir predicando una plataforma continental argentina hasta 100 millas náuticas más allá de esa línea imaginaria que yo tracé en esos puntos, y por lo tanto me voy a poder ir hasta las 300 y pico de millas náuticas de esta plataforma continental. No sé si me explico lo que le quiero decir. ¿Alguna duda de esto? Y pero entonces, si la isobata se puede hacer, o sea, entre los dos puntos, 60 millas. Se puede hacer entre, digamos, yo puedo trazar una línea imaginaria que una a dos puntos de 2.500 metros de profundidad, ¿sí? Y decir, tengo plataforma continental 100 millas náuticas más allá todavía. Me puedo ir mucho en el derrotero interno. De hecho, ahora les voy a explicar algo. Los distintos estados, a ver, la Convención de Jamaica sobre Derechos del Mar creó una comisión de determinación de límites de la plataforma continental. ¿Sí? Esa comisión es una comisión de carácter internacional. ¿Sí? Esa comisión de carácter internacional recibe las distintas presentaciones de los distintos países que miden el borde exterior de su plataforma continental de acuerdo a los parámetros que figuran en la Convención de Jamaica sobre Derechos del Mar. La combinación de criterios, estudios morfológicos, mapas, en fin. La República Argentina formó su comisión del límite exterior de la plataforma continental, que fue una comisión multiministerial, porque estaba dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero también estaba, por ejemplo, la Dirección de Hidrografía Naval Argentina, el Ministerio de Defensa. Total y conclusión es que la Argentina tuvo un turno en el año 2015, en el cual presentó 11 años de trabajo de determinación del borde exterior de la plataforma continental. La comisión esta internacional tiene facultades para recibir, formular aclaraciones, reunirse con el pretendiente, digamos, con el que pretende que su plataforma continental llegue hasta un determinado punto y demás, y finalmente aprobó la posición argentina. Y Argentina ganó 5 millones y medio de kilómetros cuadrados de plataforma continental. Por supuesto, que ahí se están contemplando espacios que están en conflicto, porque o abarcan muy abajo, más allá del círculo polar antártico, y por lo tanto hay cuestiones vinculadas con el Tratado Antártico, o bien se superpone con la pretensión británica a la altura de Malvinas. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, estos criterios máximos, o sea, las máximas aspiraciones del Estado ribereño en materia de plataforma continental, digamos, le generan la posibilidad jurídica de ajustar su plataforma continental a la realidad geomorfológica. Entonces, que en los estados marginalistas más o menos va o hasta las 350 millas náuticas como máxima aspiración, o hasta las 100 millas náuticas contadas a partir de ese segmento de isobata de 2.500 metros. No sé si soy claro, Francisco.
No me termina de quedar claro la isobata. La isobata que se fija a las 200 millas náuticas, no. No. La isobata es una línea imaginaria que yo la trazo donde tengo 2.500 metros de profundidad. Yo puedo tener 2.500 metros de profundidad acá a 70 millas náuticas, o puedo tener 2.500 metros de profundidad de acá a 315 millas náuticas. Eso depende de cuál sea el declive de la plataforma continental. Yo la plataforma continental, a ver si tengo una plataforma continental para mostrarte compartiendo pantalla. Dame un segundo, por favor. Sí, gracias. Acá encontré una. Dame un minuto, ¿eh? Sí. Cirila, un segundo, por favor. Voy a hacer así, porque sé que así la puedo compartir mejor. Ahí se está generando la pantalla X. A ver. ¿Se ve ahí, Francisco? La plataforma, ¿se ve? No, se ve como su carpeta y al lado la imagen en chiquitito. Es como. Lo tiene como seleccionado. Igual que. Bien. Un momento, voy a hacer lo que hice antes. Sí. Que fue. Ahí. A ver ahí. Está cargando. Ahí está perfecto. Ahí está bien. Bueno. Sí, perfecto. Esta es una plataforma continental, también llamado borde continental. Por eso acá habla de corteza continental. ¿Las letras están claras, Cirila, para vos también? Entonces, fíjate, yo tengo la costa. Yo tengo tres secciones o tres provincias de la plataforma continental. La primera es la plataforma continental propiamente dicha, que es la primera sección, que normalmente es un declive bastante suave. Yo acá suelo tener profundidades de hasta 500 metros de profundidad. La segunda provincia, o el segundo sector, es el talud continental, que como ves es un escalón bastante pronunciado, que termina en lo que se denomina el pie del talud. Esta provincia o este sector es bastante cortito y suele terminar en profundidades de más o menos unos 2.500 metros de profundidad. Y finalmente, la tercera provincia se llama emersión continental, y termina con el borde continental donde arrancan los fondos marinos. Yo normalmente acá suelo tener alrededor de 2.500 metros. Entonces, si yo encuentro acá un punto de 2.500 metros, y a 60 millas de este punto encuentro otro punto de igual profundidad media, yo trazo un segmento de recta y, digamos, avanzo 100 millas en dirección mar adentro, y ahí corto la plataforma continental. Y ahí corto el borde continental. ¿Ahí está un poco más claro, Francisco? Sí. Sin embargo, si yo tengo una costa, no sé, 1.000 kilómetros, ¿no? Y yo fijo esa la isolata. En un tramo que son de 60 millas, ¿qué es esto? ¿Se hace extensivo a lo otro, al resto de la costa, o va siguiendo ese borde de 2.500 metros? Ojo, las 60 millas yo no las tengo mar adentro, ¿sí? Sino que yo las tengo en dos puntos que son, digamos, dos puntos que yo tomo a partir de la costa. Por eso yo tomaba un punto a partir de Gesell y otro punto a partir de Mar del Plata, por ejemplo. O sea, yo no me voy 60 millas mar adentro. Claro, yo unos segmentos de recta, y a partir de ese segmento de recta, me sumo 100 millas náuticas más, pero yo nunca voy a poder exceder los 350 millas náuticas de máxima aspiración del estado ribereño. Claro, sí, eso lo entiendo. Sería como una, si fuera línea la costa, si se quiere, sería
como una línea paralela, la que se fija esta de 60 millas. Pero lo que yo digo, Exactamente, exactamente. si esta es la costa, ¿no? Sí. La costa es así acá, pero después se hace así. Esta misma línea de 60 millas trazada Ah. acá se hace extensiva al, si se quiere, accidentes No. geográficos que están a 2.500 metros. No. No, porque yo, uno, dos puntos de igual profundidad media, no importa lo que pase en el medio. ¿Y lo que pasa más allá? No importa tampoco. A ver, Ah. si yo trazo una, yo lo que uno son dos puntos de igual profundidad media, que tienen como máximo 60 millas de extensión. Sí, de ¿Sí? distancia. Yo tomo un punto donde hay 2.500 metros, otro punto donde hay 2.500 metros y uno con un segmento de recta que puede ser de 60 millas, 48 millas, 55 millas. Lo importante es que no exceda las 60 millas. Si en el medio yo tengo puntos de 1.800 metros o puntos de 2.900 metros, no importa. Yo lo que voy buscando es la misma profundidad media, que a mí es lo que me permite, en términos generales, seguir hablando de que estoy en plataforma continental. Y sobre esa recta sumo 100 millas náuticas más. Y Y no lo que está importa más cómo. allá de esa recta, ¿no? ¿Cómo? Y la costa que está más allá de esa recta trazada, Y la o sea, costa que la que está está para más. acá o para... La Sí. costa que está más acá de esa recta trazada no importa. ¿Sí? O sea, esa recta no tiene por qué estar reflejada por una costa recta. Está bien, está bien. ¿Eh? Perfecto. No Sí, tiene sí, por qué sí. estar reflejada por una costa recta. En todo caso, es que si yo avanzo mucho, puedo tener la costa enfrentada de otro estado o una isla. En ese caso, me tengo que ir al artículo 83 de la Convención de Naciones Unidas, que me dice cómo resuelvo el problema cuando la plataforma continental de dos países chocan por tratarse de costas enfrentadas. Vos ya viste un caso de derecho internacional donde el conflicto venía por la determinación de la plataforma continental entre costas adyacentes, que era el de plataforma continental del Mar del Norte. ¿Te acordás? Sí. Entonces, acá sigue la misma regla. Hay que darle a cada país la porción de plataforma continental que geomorfológicamente o por naturaleza le corresponda. Vos podés llegar a leer de este tema y podés llegar a complicarte con la teoría de las rocas sedimentarias y la teoría del pie del talud continental. No quiero meterme en ese tipo de cuestiones porque te voy a confundir un poco más de lo Está que. bien, está Pero bien. bueno, si vos lo querés leer después, y fíjate si lo entendés, que son las teorías de Gardner y de Herbert. Pero bueno, están en el libro de la cátedra y en Barbosa y en cualquier tema que, y en cualquier otra bibliografía que trate esta cuestión. Perfecto. Ahora, el Estado ribereño tiene derecho a explotar los recursos minerales que haya en la plataforma continental en forma absolutamente discrecional, si hablamos de la plataforma continental que está dentro de las 200 millas. En ese excedente, de más allá de las 200 millas, pueda reivindicar el Estado ribereño, tiene una obligación de contribución de hasta un 12% de los recursos que toma en favor de la Autoridad de Fondos Marinos. ¿Cuál es la Autoridad de Fondos Marinos? Es el organismo que hace la regulación y, en cierta forma, la distribución de la explotación en los fondos marinos, es decir, en los espacios que están más allá de la plataforma continental. Yo, por la hora que es y demás, les diría que todo el tema de los fondos marinos lo lean para el lunes que viene y me van planteando las dudas que tengan. Sí, perfecto, perfecto. Yo no sé si, antes de que nos despidamos, me quieren preguntar algo concretamente. Francisco, pregunta, no te quedes con dudas, ¿eh? No, no, te lo estoy preguntando de todo, No, no, pero no, no. por eso, no, no. No. No, no, ahora no tengo ninguna duda. O sea, no Bueno. llegué a leer toda la ley, leí más que nada lo esencial, pero la ley, el Consejo. tratado, perdón. Sí, yo te entendí. Consejo, saber delinear, o sea, dar la localización geográfica, la determinación geográfica y física
de cada espacio marítimo. Punto número uno. Punto número dos, el régimen jurídico de cada espacio marítimo. Por ejemplo, qué sé yo, lo que les quedó de fondos oceánicos, van a ver, que creo que es el artículo 136, que los declara patrimonio común de la humanidad, y bueno, ¿eso qué implica? La existencia, que hay una autoridad de fondos marinos, que hay una asamblea, que hay, que hay una empresa, cómo se hace la explotación y demás. Plataforma continental, digamos que es, digamos, un espacio más que jurídico, un espacio natural. Bueno, a ver, eso. Y fuera de estos siete espacios marítimos de los que hemos hablado hoy, por ahí lo que quedaría precisar es, ¿cuál es el régimen de los estrechos internacionales y cuál es el régimen de las aguas archipelágicas? ¿Y qué es una isla? Esas serían las tres cuestiones pendientes que nos estarían quedando para el lunes que viene. Fondos marinos. Fondos marinos. Fondos marinos, estrechos internacionales, aguas archipelágicas e islas. Y con yo le preguntaba si el tema de los delitos regulados por la convención también... Sí, porque eso entraría para derecho penal. Más que nada tener idea de cuál es la regla en materia de jurisdicción en alta mar y cuáles son las excepciones a esa regla. Regla es el estado de pabellón y las distintas excepciones, como en el caso de la piratería o en el caso de la interferencia, digamos, cuáles son las distintas jurisdicciones que quedan habilitadas más allá de que exista una regla de jurisdicción del estado de pabellón. Perfecto. Y yo le quería hacer una consulta respecto a, viste, las convenciones de Ginebra y todo eso, de la Haya. ¿Habría que leerlas, estudiarlas? A mí lo que me interesaría más que nada es que ustedes sepan que la Convención de Jamaica, actualmente vigente, no, fue el producto de Ginebra y de la Haya, de las otras convenciones, de los otros temas que dio usted. ¿De cuál? ¿De Derecho Internacional Humanitario? Claro, porque son como dos con tres protocolos cada una. Porque también hay una convención de Ginebra sobre Derecho del Mar. No, no sabía. Perdón, desinterpreté. Vuelvo sobre Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué me interesa? Que ustedes vean cuál es la materia de la línea de las convenciones de la Haya y cuál es la materia de la línea de la vertiente de la Convención de Ginebra. Convención de Ginebra son ciertos grupos protegidos de combatientes y gente fuera de combate. Me interesaría que, digamos, las caracterizaran los distintos grupos que quedan comprendidos, y que existe un conjunto de obligaciones y un conjunto de derechos que establece Ginebra y algunos ejemplos. Y la Haya, que, digamos, a diferencia de Ginebra, se refiere a medios y métodos de combate, donde no todo está permitido, y, digamos, ¿qué pasa en el caso de infracción a las convenciones de la línea de Ginebra y a las convenciones de la línea de la Haya? Y, con respecto a Ginebra, la evolución entre el 49 y el 77, que comprendió a los conflictos, a los conflictos armados no internacionales, e inclusive algunos, y que cambió también el tema de qué es lo que vamos a entender por combatiente. Por combatiente, toda persona que ostenta de alguna forma un arma durante o antes del combate. O sea, amplía la base de aplicación de Ginebra, incluyendo a los conflictos armados no internacionales, inclusive los coloniales, e amplía la base con, digamos, el cambio de la concepción de combatiente. ¿Era eso lo que me querías preguntar, más o menos? Sí. O sea, líneas generales, a qué se refiere cada uno, y Ginebra un poco más su evolución. Perfecto. Y las consecuencias de la infracción, que se relaciona con el derecho internacional penal, los crímenes de guerra. Perfecto. No sé cómo va a ser la metodología de examen. Múltiple choice y verdadero y falso. 20 preguntas, 20 minutos. Lo ya probé.
Bueno, No sé, hay que ver yo cómo había, están hechos. bueno, un secreto, yo había sugerido un coloquio para Ah. mantener entre los pocos alumnos que tenía. El día 18 nos juntábamos acá, bueno, y que... Nada, Y no, pasa que no. somos 4 o 5, o sea, no. Sí, por eso, pero como Está bastante bien. donde manda capitán no manda marinero. Yo quería un coloquio, sí, las clases han sido un coloquio, en definitiva. Sí, es verdad, es Yo no verdad. rindo, profesor. Cirila, ¿no? ¿Por qué? No, porque me quedé en el camino, yo no rendí el primer parcial, porque no me presenté en el parcial y después al rectorio no me animé porque era oral y... Ah, qué Pero lástima. bueno, la voy a dar ahora en agosto, si Dios quiere, libre. Ah, no sé si no estoy yo en agosto, después me voy a fijar. Bueno, igual Si es cualquier así, cosa le voy a consultar cualquier duda. Cirila tiene mi teléfono y me puede contactar si necesita algo. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Aparte, bueno, si me toca estar a mí en la mesa, voy a tener muy especialmente presente que estuvo como alumna concurrente en la cursada. Así que le voy a preguntar siete Muchas veces gracias. más. Sí. Bueno, gracias. Una No, después, amiga. claro, como se transformaron en clases individuales estas, más o menos, ¿eh? A veces he tenido como ustedes dos alumnos nomás. Pero bueno, así, Igual para mí ha sido es tu muy llevadero, comisión. ¿eh? Es esta ¿Eh? comisión. ¿Es esta comisión nada más o no? Con tan pocos Sí, alumnos. esta es. No Ah. sé, la 3 creo que tiene más alumnos. Yo no sé si Sí, es por una sí. cuestión de horario o qué. Pero bueno, ¿qué Son vamos a distintas. hacer? Bueno, muchísimas gracias, Bueno, doctor. Y gracias por por... quedarse más tiempo también. Sí. No, es que el tema lo amerita. Bueno, la parte del libro de la cátedra de Derecho del Mar lo escribí yo. Había escrito mucho más, pero bueno, quedó recortado, si no quedaba como una especie de salvat del derecho internacional público. Pero siempre me... Cuando era titular el doctor Eduardo Hoth, yo siempre daba con él Derecho del Mar y bueno, tengo algunos artículos escritos y siempre me gustó mucho. Está Así que... bueno, es interesante. Una inclinación especial por esta. En realidad, como fue feriado el lunes 24, yo tenía la legítima expectativa de que me quedaban dos encuentros para hablar de derecho del mar. Pero bueno, me frustraron los planes. ¿Qué vamos a hacer? Nos Bueno, vemos el lunes que viene a las 7. Suerte con las materias que empiezan a dar. Mucha suerte y lucidez. gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Queda Gracias. Francisco, me dijiste? Yo doy quiebra el lunes. Bueno, que no te partan entonces. Esperemos que no, esperemos que no. No, no, Ya desde ya que quiero no. terminar, me quiero recibir, ya estoy podrido. Bueno. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, doctor. Cirila, espero verte el lunes que viene también a las 7, ¿eh? Sí, profesor, gracias, ¿eh? Buenas Bueno, gracias noches. por conectarse a ambos y por la paciencia. Que anden muy No, bien. gracias a usted. Que tengan buenas noches. Que esté bien, Hasta buenas luego. noches. Igualmente.